Buenas noches. Pero voy a correr la cámara un poquito hacia abajo. Quiero que vean. Pero voy a leerles acá en el celular porque mientras están enfrentando, me pueden ir saludando. Pueden ir diciendo de dónde me ven, si son nuevos acá. Mientras mientras comparto acá, ya los leo, ya los saludo. Mientras vamos a compartir y ya les voy contando de qué se trata lo que vamos a ver o la temática de esta semana. Así que ya dame un segundo, voy a compartir por acá. Dame un segundo. Mientras me pueden decir qué les parece el burrito que todos han visto. Todos son frascos, ¿no? Recuerden que todos son frascos. Y es lo que vamos a aprender a hacer. Ese es puerquito. También es frasco. Todos son frascos. Ya ahorita les explico. Déjenme un segundo. Voy a publicar acá en mi perfil. Y ya les cuento toda la temática mientras ayúdenme a compartir, mientras yo voy acá compartiendo también. Dame un segundo. También comparto y ya les leo. Ya les leo. ¿Quién ha escrito? ¿Quién se conecta? Así que vamos a ir compartiendo. Mientras voy compartiendo aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya les voy a leer. Voy a compartir acá la transmisión en mi perfil y les cuento cómo vamos a trabajar esta semana. No olviden seguir la página. Mientras pueden ir siguiendo la página, ya les leo. Voy a compartir la transmisión para que más se unan. Ayúdenme a compartir. Escribir acá frascos personajes de Winnie Pooh en vivo. Yo me la compartir mientras acá yo estoy compartiendo en el celular. Ya ahorita les leo. Gracias a todas las personas que se están uniendo. Si son nuevas me pueden escribir. Si son nuevas, si son primera vez que me ven, ya me presento. A publicar acá mi perfil para que más se unan. Vamos a compartir. Listo, voy a leer por acá a ver quién me ha inscrito. Hola, vamos a ver si me pasan los comentarios. Hola Lidia, bienvenidos a todos. Hola Angie, hola Omar. Hola Solangi. Entonces si ¿sí se puede compartir? Pensé que era grupo cerrado. Sí, se puede compartir, todo lo pueden compartir. Es la página, es público. ¿Qué más han escrito acá? Hola Alma. Hola Yale. Hola Judith. Hola Gino, hola Heidi. Hola Rosa, bienvenida. Mari, primera vez que te veo, súper bienvenida. No se olviden seguir la página. Ya les explico de qué se trata todo esto. Lo que vamos a aprender. Creando ideas desde México, súper Luz, hola, bienvenida Claudia, Noé, Betsabe, Sandra, Joana, Alejandra. Bueno, bienvenidos a todos, ahora sí. Bueno, aquí me toca tener la cámara hacia abajo, no se ve mi cara, pero sean bienvenidos todos. Mi nombre es Mora Craft, soy de Colombia. Mi especialidad son personajes. Trabajo de cualquier tipo de figura, pero más como que mi fuerte es con personajes. Entonces, esta semana he escogido la temática de Winnie Pooh. Hemos escogido esta temática de Winnie Pooh. Y he decidido, pero voy a bajarle acá un poquito. Un segundo.
llamémoslo así. Llamémoslo así. Bueno, les comentaba que he escogido la temática de Winnie Pooh para esta semana. Voy a estarles enseñando a hacer personajes de Winnie Pooh. Vamos a hacer al burro. Hoy vamos a hacer a Puerquito. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Y póngame atención. Vamos a estar trabajando de a una hora, ¿sí? La idea es, bueno, o lo que yo les estoy regalando, o les quiero regalar, son estos cursos. Yo pensaba sacar el curso de todos estos frascos, ¿sí? De un curso de paga, pero he decidido que les voy a regalar el curso del burro, el curso del puerquito, y lo vamos a enseñar en vivo, ¿sí? Esto no va a ser una transmisión normal como la que ustedes ven, que dura, no sé, hora, dos horas, y corriendo uno contra el tiempo para alcanzar. No, vamos a trabajar una hora despacio. Yo quiero que ustedes lo aprendan a hacer como si fuera una aula virtual de paga. Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar, ¿sí? La idea no es correr, vamos a trabajar una hora. Si no alcanzamos a terminar el proyecto en una hora, hoy vamos a empezar con Puerquito. La próxima clase, cuando ya terminemos Puerquito, seguimos con el burro, con Igor. Entonces, la idea no es mostrarles y correr como a veces nos pasa por el tiempo, y uno no, de afán, y le hace las cosas rápido. Uno que tiene la práctica, pues lo hace rapidito, y pues a veces muchos de ustedes que no tienen práctica, pues como que no entienden pasos. Entonces, por esa razón, la idea es trabajar despacio, ¿sí? No vamos a correr, vamos a trabajar una horita bien trabajada. Si no lo alcanzamos a terminar, no se preocupen, vamos a continuar la próxima clase hasta finalizarlo con, mire, con sombras, con todo, luces, sombras, todo el modelado de cómo se trabaja sobre frascos. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando día por medio, es decir, vamos a trabajar el día de hoy. Empezamos con Puerquito. El día de mañana yo les voy a dar un día, ¿para qué? Para que ustedes, para el que lo esté trabajando conmigo, o le dé campo para, digamos, el día de mañana le queda todo el campo para que lo vayan realizando, lo que alcancemos a hacer. Y cuando nos vemos, el miércoles, ¿sí? El miércoles seguimos. Si terminamos hoy, entonces el miércoles seguimos con el burro. Si no terminamos hoy el Puerquito, entonces el miércoles terminamos a Puerquito y empezamos con el burro, ¿sí? No hay problema. Y luego nos vamos a ver el día viernes, ¿listo? Entonces vamos a trabajar 3 días a la semana y luego nos vemos el lunes. Vamos a ir trabajando todos los personajes, vamos a ver cuántos personajes nos salen. Vamos a ver si también voy a listarles a Tiger, a el conejo, el búho, no sé, vamos a ver el canguro, el elefante. Vamos a ver todos los personajes de Winnie Pooh que se puedan hacer en frascos. Entonces vamos a ir trabajando así, día por medio, lunes, miércoles y viernes. El viernes no, perdón, sí, el viernes la clase del león. Entonces esta semana, por esta semana nomás, ya que me acordó el león, les voy a mostrar, porque hoy les voy a sortear, les voy a comentar. Bueno, ya ahorita se me revuelven todo, vamos a aclarar los días de la clase para que todo lo puedan tener claro, ¿listo? Entonces, ¿qué día vamos a estar con la clase? O sea, los días oficiales van a ser lunes, miércoles y viernes. Por esta semana son solamente, por esta semana hay una excepción. El viernes no lo transmitimos, entonces lo vamos a transmitir. Yo les aviso si el jueves o el sábado. Por esta semana, ¿listo? El miércoles les confirmo. ¿Por qué? Porque es que el viernes tenemos el curso de... Ya les muestro, para los que no conocen, tenemos el curso de El León, que también es un frasco, también es frasquito. Entonces lo vamos a estar, todavía está en oferta para que los nuevos, las personas nuevas que van llegando, se pueden ahorita comunicar conmigo a través del WhatsApp si quieren estar en la clase que ya empieza el viernes, el del león. Mire, con su pelito de peluche, todo lo vamos a aprender a modelar. Es en vivo, este sí es en vivo. Entonces este viernes está todavía en promoción en $5 o 20 mil pesos colombianos. Cualquier cosa, comuníquense conmigo al WhatsApp. Yo ahorita les dejo el link o aquí en la página también pueden encontrar el botón de WhatsApp. Entonces sí, el viernes. Entonces estamos cuadrando los días de la clase, ¿listo? Entonces son los lunes, pero todas las semanas van a ser
lunes, miércoles y viernes. Por esta semana solamente es, va a haber la excepción de que el viernes no, porque el viernes voy a estar dictando el curso del león. ¿Listo? Ahora, les comento, ¿qué son esos Winnie Poohs? Entonces, les comentaba que quería sacar todos los personajes para un curso de paga, pero he decidido que les voy a regalar el curso de todos los personajes. Pero si usted quiere ingresar al de Winnie Pooh, el de Winnie Pooh sí va a ser pago. Y hoy les voy a estar sorteando un cupo gratis para los que quieran ingresar, bueno, los que quieran participar al aula de Winnie Pooh. ¿Listo? El de Winnie Pooh es el único que es pago y está en va a estar en promoción desde hoy hasta el 21 de septiembre, el de Winnie Pooh. Los que quieran entrar al aula de Winnie Pooh, que también son frascos, también son frasquitos, donde vamos a modelar todo, su carita, sus orejas, sus luces, sus sombras. El de Winnie Pooh es el único que es pago. El resto de los personajes es el que les voy a estar regalando, ¿sí? Vamos a verlo todas estas semanas. Vamos a estar trabajando el burro, el puerquito, a Tiger, el canguro, el búho, no sé, el elefante. Vamos a ver. Yo les voy mostrando. Por el principio vamos a empezar con estos dos, que son los principales. Entonces, escríbanme si les gustaría entrar o ganarse el cupo de hoy al curso de Winnie Pooh. Y ya les explico qué tienen que hacer. Entonces, este curso de Winnie Pooh, para los que estén interesados, hasta el 21 de septiembre va a estar en promoción, ¿sí? En preventa, precio de preventa de promoción. Va a estar en $8 si está en cualquier otra parte del mundo que no es Colombia. Y si está en Colombia, está en 35 mil pesos. Después del 21 de septiembre, queda en 40 mil pesos el curso. Y, o $10 sería para el resto del país, ¿listo? Entonces, para los que están interesados, por el momento están $8. Esto es un curso ya con videos grabados y editados, entonces, por medio de un grupo privado de Facebook. Entonces, los que están interesados, me escriben al WhatsApp. Ahorita les muestro el número de WhatsApp. O lo encuentran en el botón de la página, ¿listo? Entonces, ¿qué van a tener que hacer para entrar al cupo que les voy a estar sorteando el día de hoy? ¿Cuántas compartidas llevamos? Vamos a ver cuántas compartidas llevamos. Quiero ver las compartidas. ...123 compartidas. Habemos 137 personas. 134, listo. Vamos a compartir. Vamos a estar compartiendo. Vamos a llegar. ¿Creen que pueden llegar a las 500 compartidas? Vamos a llegar a las 500 compartidas. Mire, cuando lleguemos a las 500 compartidas, les voy a sortear un cupo. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a avisar mientras les voy explicando. Cuando lleguemos a las 500 compartidas, me escriben, ya llegamos a las 500 compartidas y les sorteo un cupo. Si llegamos luego a las 1000, les regalo otro cupo. O sea que, por cada 500 compartidas, les voy a estar regalando un cupo. Así que, vamos a compartir un cupo para la persona que entre totalmente gratis al aula de Winnie Pooh. Entonces, mientras, en el transcurso que les vamos a voy explicándole la clase del día de hoy, entonces van a ir compartiendo. Apenas lleguen, me deben de avisar para hacerle el sorteo. Apenas lleguemos a los 500, me avisan y hacemos el sorteo de una. Si llegamos a los 1000, me avisan y hacemos otro sorteo de una. Si llegan a los 1500, por cada 500 que ustedes lleguen, voy a estar sorteando un cupo. Así que todo está en sus manos, vamos a compartir. No olviden seguir la página y vamos a comenzar. Yo me voy a acomodar. Cualquier información del curso, escríbanme al WhatsApp. Voy a acomodar para darle los medios de pago. A ver, vamos a acomodar acá nuestra cámara. Y lo que les venía diciendo. Mire. Esto, o sea, la clase de hoy, o lo que les voy a venir enseñando, No es una transmisión normal. Esto es un curso que les voy a estar dando gratis. Así que es un curso acá en vivo donde me pueden preguntar a la medida que vamos desarrollando el proyecto. Como les digo, la idea no es correr. No vamos a correr
Vamos a trabajarlo despacio para que lo puedan ver. Les voy a dar todo bien detalles como si fuera un curso normal, un curso de paga. Así que si cree que esta clase vale la pena ser compartida, vamos a compartir. No olviden seguir la página, darle me gusta, seguir y activen la campanita para que no se pierdan todas las clases que se vienen. ¿Listo? Nos vamos a empezar con Puerquito. Y como les digo, o sea, les vamos a usar todo tan al detalle. No voy a omitir ni uno, les voy a explicar todo para que ustedes también lo puedan hacer. Yo quiero ver sus frascos, quiero ver que estén aprendiendo, que es lo más importante. No he podido leerles. Voy a ver por acá. Bueno, listo. Ahorita les sigo leyendo. Voy a estar pendiente acá desde ahora para ver las preguntas que se vayan surgiendo. Pendiente de las 500 compartidas. Voy a fijarles acá el comentario para que todo el que vaya conectándose, cada 500 compartidas, cada 500 compartidas, sorteo un cupo gratis al curso de Winnie Pooh. Un curso de Winnie Pooh. Listo, voy a compartir esto y lo voy a fijar para que el que se vaya uniendo también nos ayude a compartir. Listo, vamos a comenzar acá y van a ver. Esos personajes parecen difíciles, pero van a ver lo sencillo que es. Listo, la idea es que me vayan preguntando. Voy a estar acá pendiente. Acá tengo el celular para leerles los comentarios. Entonces, hemos venido con la temática de frascos de hace semanas. Recuerden, acá tienen mis redes, mi número de contacto para cualquier inquietud. En mi página de YouTube les subo todas las clases que voy dando. Allá la van a encontrar toditas. Bueno, ¿qué vamos a estar utilizando? El video queda grabado para verlo en otro momento. Claro, aquí les queda grabado y luego se lo subo al canal de YouTube para que allá también lo tengan todito. En el canal de YouTube le omito todas estas partes del que les leo el chat. Simplemente en el YouTube encuentran lo que es la clase solamente, ¿sí? Entonces yo más tarde voy editando la clase de hoy y se la voy subiendo al canal de YouTube. ¿Listo? Entonces acá les queda también en la página, también les queda guardada para que ustedes, la idea es que lo aprovechen, lo compartan y lo vean. ¿Listo? Queda acá grabado una página. Listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a necesitar un frasco. Estamos trabajando con frascos. Puede ser de vidrio, puede ser de plástico. Busquen frasco más o menos pequeño, ¿sí? Este que tengo tiene aproximadamente como unos 7.5 centímetros de alto, ¿sí? ¿Qué frasco está usando? Sí, ya estoy explicando lo del frasco. Entonces, estos frascos son de esos de compota que le hicimos acá en Colombia. Alguien me decía que en otras partes les conocen de papilla, algo así. Bueno, eso es comida de bebé. Lo que es comida de bebé. Puede ser un frasco de cualquiera, puede ser un frasco de pronto de esos de plástico, de gel para el cabello, no sé. Un frasco pequeño, que tenga aproximadamente entre 5 a 8 centímetros, ¿sí? Entre 5 a 8 centímetros de alto le sirve. De diámetro tiene aproximadamente, el diámetro no importa, pero por si acaso, este tiene un diámetro aproximado de 5.5 centímetros. 5.5 centímetros, entonces. Listo, bienvenidos a todos los que están conectando. ¿Qué vamos a hacer con el frasco? Cuando ya tienen el frasco, vamos a aplicarle pegamento, ¿sí? Vamos a aplicarle pegamento a todos lados con la tapa así cerrada y vamos a esperar que seque. Para la carita vamos a estar usando lo que es una esfera de icopor que tenga 5 centímetros de diámetro. A ese también le vamos a aplicar pegamento y vamos a esperar a que seque. Voy a poner por acá el Winnie Pooh porque los que llegan leen la conversación, el comentario fijado y dirán, pero ¿cuál Winnie Pooh si no veo ningún Winnie Pooh? Listo, ahí está el Winnie Pooh para que lo puedan ver los que van llegando. Listo, ahora sí. ¿Y qué colores? ¿Qué colores vamos a usar? El rosadito y
color piel. El color piel normal, una piel clarita y rosadito para la pancita, no es más. Bueno, negro por acá un poquito y tizas pastel para darle las sombras y las luces. Muy bien. Vamos a usar, bueno, vamos a tomar la masa que es de color rosadita. Voy a buscarla por acá que la tengo. Vamos a traer la gramera. Voy a leerles por acá. Hola, Crearte Porcelana Fría. Felicidades. Ay, se me pasaron los comentarios. Hola, Diana. Puede ser cualquier pegamento de madera, preferiblemente el que estamos usando. Pegamento de madera. Ese que siempre utilizo. Para que la masa torta se pueda adherir bien. Ahora sí, empiecen a preguntarle. Puedo decir, voy a estar pendiente porque se me pasaron muchos comentarios. Yo quiero el curso del león, está hermoso. Comuníquese conmigo. Acuérdese que la está en $5 por esta semana hasta el jueves, porque el viernes ya empezamos total con la clase del león. Sonia, que dice: hola, buenas noches, estaba perdida y me encontré a Lynn, super, ya está hasta acá. Bueno, vamos a ir compartiendo. Listo, voy a tratar acá. Buenas noches, profe. Un saludo, disculpe. Un saludito desde Policarpa, Nariño. Disculpe, ¿cuánto comienza el curso de Winnie Pooh? Ah, el curso de Winnie Pooh empieza el próximo lunes. Son videos grabados y editados, pero ya pueden ir ingresando para que aprovechen la oferta. La oferta de Winnie Pooh. Ya les digo qué cantidad de masa vamos a usar. Vamos a empezar a forrar con el cuerpecito del frasco. Súper desde Nicaragua. Entonces voy a tomar acá una porción de masa, ya les digo. Vamos a forrar acá el frasco. Bueno, la idea es hacer un rollito, ya les doy la medida para que ustedes la puedan tener. La idea es hacer un rollito que nos cubra todo el alrededor del frasquito. Ya les digo qué cantidad de masa. Listo, con esta. Pongámosla acá otro poquito. Vamos a usar. Acá tengo 83 gramitos de masa rosadita para el cuerpo de puerquito. Vamos a hacer una bolita. Vamos a hacer una bolita. Hola, Gloria, desde Nicaragua, super. Me gustaría. Igor, lo vamos a hacer la próxima clase, ¿listo? A Igor, vamos a hacerlo la próxima clase, así que pendiente. Vamos a hacer todos los personajes. Vamos a hacer al tigre, al canguro, al conejo. Ustedes me dicen qué personaje más quieren de Winnie Pooh que les enseñe. Menos Winnie Pooh, porque Winnie Pooh es el del curso, ¿no? Listo, hacemos una bolita sin líneas y sin grietas. Nos ayudamos con la masa y vamos a hacer un rollito que quede de largo, que nos dé la vuelta al frasco que estén usando. Usted puede usar también frascos de cualquier tamaño, pero recuerde que si lo utilizan más grande, pues estas medidas que les estoy dando no les va a servir. Tienen que agarrar más masa. Hola, Gloria. Hola, Joana. Hola, Lidia. Gracias por compartir. Recuerde, 500 compartidas y damos el primer sorteo. 1000 compartidas y otro sorteo. Hoy es día de sorteos, así que aprovechen. Sonia dice: ¿en dónde está la información del curso de Winnie Pooh? Al WhatsApp, escríbame en el WhatsApp y les paso toda la información. ¿Cuál es el precio del curso del león? $5. El del león está en $5, está en promoción, ya se termina ahorita el jueves. Vamos a hacer cualquier información de los cursos, me escriben acá. El de Winnie Pooh está en $8 o 35 mil pesos colombianos. Mire, vamos a unir. Unimos acá el rollito que acabamos de hacer, ¿listo? Ah, bueno, vamos a ponerle esta es la mitad del frasco, mire. Vamos a mirar lo que es la parte del cuerpo sin la tapa. Desde acá hasta acá, vamos a calcularle la mitad. Y en esa mitad vamos a ponerlo al ladito de la mitad hacia abajo. Ahí vamos a poner la tira, ¿listo? No la ponemos en la mitad, sino de la mitad hacia abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a estirar masita de acá, desde la mitad de la tira, y vamos a empezar a subirla para empezar a forrar el frasco. ¿Cuál es el precio ya? Hola, saludos desde
puerto de Veracruz, México. Super. Tiger. ¿Quieren hacer a Tiger? Vamos a hacer la Tiger también. Vamos, mire, acá subiendo la masita. Mire cómo lo voy haciendo. Vamos estirando la masita. No olviden ir siguiendo la página. Saludos desde Córdoba, Argentina. Super. Hola, Belén. Hola, Díaz. Vamos a ir forrando todo esto. Recuerden que vamos a dejar desde el borde de la tapa, por ahí 1 o 2 milímetros. Voy a prender acá. No he prendido la luz así. Listo. 1 o 2 milímetros desde el borde de la tapa. Recuerden que la masa no puede tocar la tapa, porque si no, eso se pega. Y es como lo abrimos. Entonces, ténganlo pendiente, por ahí 1 milímetro o 2 milímetros. Listo. Bueno, entonces vamos a acá, miren, bordecito, voy estirando la masita, así, miren, voy estirando la masita y voy difuminando acá, subiendo la masita, estirándola para que se vaya forrando todo el cuerpecito. Saludos desde Medellín, super. Y hacemos lo mismo. Uy, me golpeé yo contra la cámara. Mire, lo mismo de acá. Agarramos masita. Desde el borde dejamos acá un bordecito, porque es el que nos va a generar la barriguita del personaje. Entonces voy arrastrando masita de nuevo. Arrastro, arrastro, arrastro masita hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Listo. Y vamos trayendo y vamos terminando de forrar todito. Miren cómo lo voy haciendo. Solo quiero hacer un poquito más grande un frasco de 10. ¿Cuánto debería aumentar cada parte de la figura? Bueno, si es un frasco más grande, tienes que mirar, por ejemplo, para la cabeza, a ver si tiene 7 y vamos a utilizar una de 5. Le toca que busque una bolita, o sea, le toca que revise si ustedes van a utilizar uno más grande. Bueno, la masa, pues le van a aumentar. En ese caso, pues hacen un rollo que les alcance a darle toda la vuelta y empiezan a estirar la masita. Y para la esferita de copor, pues tocaría mirar. O sea, toca como calcularle, mirar. Por ejemplo, la 5 ya no le serviría porque sería muy pequeña para ese tamaño. Entonces, tocaría probar como con una 6 o una 7. A ver cómo se le ve a un frasco de 10. La cabeza, la estructura de la cabecita. Acá miramos cerrando. Mire, yo simplemente deslizo la yema a los deditos y mire. Vamos deslizando. A ver, ¿qué han escrito por acá? ¿Qué otra pregunta? Saludos, Garupa Misiones, Argentina. Saludos desde Argentina. Super, hay bastante gente de Argentina, de México, de Colombia. Profe, explica lo del curso nuevamente, ¿cómo es? El curso de Winnie Pooh. Bueno, el curso de Winnie Pooh es un curso donde se trabajará por medio de un grupo privado de Facebook. Es un frasco, como ya les mostré. También todos son frascos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo modelamos la figura dentro del frasco? Son videos grabados y editados. Empieza el próximo lunes. Desde ya está la oferta en $8 o 35 mil pesos colombianos. Ahí aprendemos todo el modelado. Se trabajan los dos Winnie Poohs. Son dos Winnie Poohs. El clásico con orejas blancas y ese vestido disfrazado también de conejo. Pero sí está vestido todo y el otro es clásico. Son dos Winnie Poohs los que están en el curso. Los dos son los que vamos a aprender a hacer dentro del curso. Igual cualquier información, escríbanme al WhatsApp. Y me tiene un poquito de paciencia mientras le voy respondiendo. Yo siempre te la respondo casi rápido. Profe, ¿qué color se utiliza para que la masa de ese color rosa, por favor? Ah, bueno, acá yo utilicé blanco, solamente blanco, y le fui agregándole un poquito de masa. Acá les muestro. Bueno, es que yo, como yo no tiño masas, sino las compro ya teñidas, utilicé este color.
O sea, agarré blanco y empecé a ponerle de a poquito y a remezclar. Poquito y a mezclar hasta que me dio ese tono que estamos usando, un rosita clarito. Es mejor que sea clarito para que cuando le resaltemos, mire, puedan resaltarle las sombras. ¿Sí? Resalten súper bien. Saludos desde Guatemala. Súper, muchas gracias a todos. No olviden darle seguir la página para que, y activen la campanita acá para que no se pierdan la próxima clase. Si hoy acabamos a Puerquito, no se pierdan a Igor. Vamos a hacer a Igor la próxima, apenas terminemos a Puerquito, hacemos a Igor. Entonces, mire, yo lo que estoy haciendo acá es deslizar los deditos para ir quitando todas esas imperfecciones. Aunque cuando la masa empieza a secar, ella se, como que se empieza a tensionar porque empieza a tomar a reducir, bueno, su tamaño y a tomar la medida del frasco. Entonces ella estira y se borra un poco de imperfecciones. Pero entonces vamos a tratar de borrarlas un poco. Entonces mire, si se les empieza a resecar, pueden usar una toallita húmeda, se la pasan para que refresque la masita y vuelva otra vez normal. O con los deditos humedecen un poquito con agüita y espera que se absorbe y listo. Y ahí le siguen dando y le vamos modelando todo esto. Entonces acá, mire, la idea es que, mire, si es que queda como una barriguita, acá queda gordito. Entonces esa partecita, eso era lo que estábamos buscando. A ver qué ha escrito por acá. Hermoso, ¿cuántas compartidas llevamos? ¿Quién me dice? Vamos a compartir, vamos a compartir. Por grupos de WhatsApp, los que están en mi grupo de WhatsApp, por favor compártanme allá la clase para que los otros, las demás personas la puedan encontrar más fácil. Compartan por grupos de WhatsApp, por Messenger, por su perfil, por grupos, por correo si quieren. Bueno, listo, tenemos acá el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle unas líneas. Voy a utilizar, aquí tengo un estilete, ya les muestro. Lo pueden hacer con un estilete, con lo que sea, algo que sea, con el borde de un pincel. Estoy acá limpiando ese estilete que tengo. Le voy a untar cremita por acá, cremita. Y vamos a el puerquito. Bueno, yo le digo puerquito, otro le dice que pickle. Bien, mire, vamos a hacerle acá una marquita. Porque él tiene en su cuerpo esas marquitas. Fíjense. ¿450? Ya casi. Otro me dice que 371 al fin. ¿Al fin qué? ¿Cuántos van? Miren. Entonces, mire, vamos a dejar espacios iguales. Aproximadamente puede ser un centímetro. Puede ser. Y acá le marcamos otro. Entonces, mire, la idea es irnos por todo alrededor, hacerle esta marca, ya que esa, así es el cuerpecito de él, tiene esas marquitas. Igual vamos dejando el mismo espacio y vamos marcando, marcamos. Ya no, este estilete en Colombia no lo he encontrado yo. Eso lo pedí de AliExpress. Desde China pedí estos estiletes metálicos. No son de aluminio, son metálicos. Pero se demoró muchísimo en llegar. Se demoró meses en llegar. Pero llegaron. Por AliExpress lo pedí. Desde China por ahora me llegó esta cosa. Estos estiletes son buenos, muy buenos, metálicos. Ya que acá en Colombia no se consiguen. Listo. Vamos a suavizarle acá, mire, por todo donde le hicimos la marca, vamos a suavizarle así con el dedito para que no queden esas marcas así como todas bruscas. Entonces mire, con el dedito estoy presionando ahí suavemente en todas las lineecitas para suavizar. Vamos a suavizar esta parte. Hola Marta, ya van 480 compartidas, ya casi. Y hacemos el sorteo de una. Eso es de una. Vamos a hacer el sorteo. Apenas lleguemos 500, hacemos el sorteo de una.
Si llegamos a los 1000, hacemos el sorteo de una. Por cada 500, podemos. Por cada 500 sorteamos un cupo para el curso de Winnie Pooh. ¿Listo? ¿500? ¿Listo? Entonces, póngame la atención. ¿Cuántos minutos llevamos acá en la transmisión? Vamos a ver. Toquen aquí en la parte de esta, van 35 minutos. Entonces, mire. En 2 minutos, a las 37, escúcheme, póngame la atención. No, ya son las 36. A las 38, póngame la atención, a las 38 van a escribir la siguiente palabra. Y la persona que escriba la palabra o me salga a mí, cuando termine la transmisión, yo voy a revisar el chat. Y la persona que haya escrito exactamente al minuto 38,0 segundos, 38, escúcheme, al minuto 38, va a ser la ganadora, ¿listo? O el ganador. Entonces, la palabra que van a escribir es. Van a escribir algo fácil. Yo quiero el curso de Winnie Pooh. Eso es lo que van a tener que escribir. Cuando ya se acerque los minutos, bueno, aquí cuánto vamos. Van 36. Ahorita a las 38. Si quieren, pueden empezar a escribir desde ya. Y a las 38, el que me salga a mí en el chat al minuto 38,0 segundos, esa es la persona ganadora. Entonces, solamente tienen que escribir la frase para el primer cupo que estoy sorteando el día de hoy. Yo quiero el curso de Winnie Pooh. ¿Listo? A las 38. ¿Cuánto vamos acá? 37. Ya queda un minuto. Pueden escribir ya. Agarren todos los celulares de su casa y empiecen a escribir, no sé. La idea es que yo, cuando se termine la transmisión, voy a revisar quién fue el ganador y se lo estaré publicando el día de mañana. ¿Listo? Para que estén pendientes de aquí la página que les publico. Les publico la persona ganadora. Listo, entonces ya acerca la hora, se acerca el minuto 38, pilas. Al minuto 38, la persona que me escriba el mensaje o me llegue a mí al minuto 38 va a ser la persona ganadora. Mientras, voy a cambiar acá el mensaje. Bueno, ya saben que por cada 500 compartidas es un sorteo. A ver cuánto vamos. Pendientes. Ahorita apenas se termina la transmisión, yo voy a revisar el día de mañana, les hago la publicación, les publico quién fue la persona ganadora. ¿Quién escribió exactamente según lo que me salga acá en el chat? Porque yo les tomo la captura y les muestro lo que me salga a mí. ¿Quién escribió exactamente al minuto 38,00 segundos? Esa es la persona ganadora. Así que, listo, tenemos acá el cuerpo. Vamos a trabajar en la parte de la tapa. Entonces, si quieren otro cupo, lleguemos a las 1000. Lleguemos a las 1000 y otro cupo. Personas que van a entrar totalmente gratis al curso del león. Perdón, al curso del león no, al curso de Winnie Pooh. El del león ya ahorita, el viernes damos la clase. Te recuerden, mire, que son dos frascos, ¿no? Son estas dos cositas. El clásico y este disfrazadito, ¿no? Entonces, para que estén súper pendientes. Ya saben que acá por el WhatsApp me pueden escribir. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Mire, vamos a trabajar la parte del cuellito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguimos tomando masa del mismo color. Ya les digo. Ya les digo qué cantidad vamos a tomar acá. No mucha, porque no quiero que quede. No quiero alargarle tanto el cuerpo. Ya hasta aquí estaba preciso, entonces. No quiero que eso se me va a alargar muchísimo. Entonces ya le digo qué cantidad de masa voy a utilizar acá. Entonces usted lo calcula con la tapa que usted tenga. Sea el tanchor que tenga, simplemente calcula acá un pedacito de masa que lo podamos cubrir todita y listo. Entonces. A ver, yo creo que con esta está bien.
Y fíjese que, o sea, mire, por ejemplo, yo trabajo mucho, o sea, al ojo, al cálculo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan con sus frascos. Ustedes van mirando, calculando la masa. No, como que está mucha, quitémosle, no, pongámosle un poquito más porque como que le falta. Yo todo lo calculo, de hecho, o sea, yo no tengo aquí que, no, que ya tengo organizada que tantos gramos para esto, tantos no. Yo aquí lo estoy haciendo así como lo trabajo en vivo. Le doy las medidas para que ustedes tengan referencia, pero de hecho, cuando yo trabajo no utilizo gramera. 37 gramos para la tapita. Entonces, mire, vamos a despegar la tapita. Vamos a poner el pedacito de masa acá. Ah, mire, bueno, hice una bolita y la planeé, ¿cierto? Eso fue lo que hice. Y vamos a empezar a estirar la masita hasta cubrir la tapita. Fíjense. Fíjense. Y aquí le podemos doblar un poquitico, un bordecito nomás pequeñito, porque no queremos que choque con esta masa. Y tampoco, recuerden, no vamos a meter la masa dentro del frasco porque si no, no cierra ni abre ni no lo puede poner. Entonces, vamos a ir envolviendo. Avísenme si llegan a las 1000. Avísenme. Listo, ya lo forré. Bueno, antes de ponerlo ahí, vamos a aplicarle la crema esmoldante o vaselina o lo que estén usando ustedes acá en el borde para que no se vayan a quedar pegadas las dos masas. ¿Listo? Lleguemos a las 1000 y compartimos otro sorteo. Listo, vamos a ponerlo acá. Bueno, yo voy a bajarle acá un poquito porque no quiero que esto se vaya a quedar pegado. Igual estoy aplicando masita, esto, crema esmoldante, y ya pues no se pega ni una masa con la otra, no se va a pegar. Listo. Ahí ya. Mire, pareciera que estuviera todo pegado, pero no, mire, que aquí hay un espacio, mire, como 1 milímetro, 2 milímetros para que no se peguen las masas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Con la esferita, con la misma esferita de la cabeza, vamos a hacerle huequito. Vamos a hacer acá un huequito, que es donde va a ir la cabecita. Listo. Así de esta manera. Muy bien. Bueno, acá va a ir la cabecita. Le vamos a hacerle ahora lo que sería los piecitos y las manitas. Para eso vamos a tomar color de color piel claro. Entonces, no olviden seguir la página, activen la campanita de la página para que apenas empiece la próxima clase de una vez, ¡pum!, les notifica. Vamos a hacerle las patitas. Las patitas, que serían estas. Ya les digo. Ya digo qué cantidad vamos a utilizar. Hola a todos los que van llegando. Hola María. Bueno, mire que yo agarro masa y yo miro así, como que le hago la formita así rapidito y ahorita así lo modelamos. Y yo miro, a ver, esto le queda bien, le queda mal. Entonces, mire, por ejemplo, aquí debemos tener en cuenta que esto va a reducir el tamaño. Entonces, debemos agarrar un poquito siempre más porque va a adelgazar un poquito. Entonces, por ejemplo, esa medida estaba bien. Entonces, yo siempre lo agarro así porque, por ejemplo, si yo agarra menos, mire, le puedo hacer un ejemplo. Acá. Un ejemplo, si yo agarro menos y se lo pongo acá, mire, eso ya se ve muy chiquitico, ¿sí ve? O sea, usted lo va calculando de acuerdo a su frasco, usted lo va mirando cómo se ve. Entonces, para cada piernita, vamos a
usar lo que serían 40 gramitos. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, una bolita, bolita, bolita. Sin líneas, sin grietas. Y vamos a hacer una forma de lágrima o de gota de agua. ¿Cómo es? Esta forma, mire. Que aquí quede más ancho y aquí más delgadito. La parte más delgadita va a ser donde sacamos el pie. Entonces ya les digo de qué grosor, mire. Entonces contra la mesa vamos a ir sacando esta formita. Entonces voy a calcular acá. De la piernita vamos a dejarla de un tamaño o un largor de 7.5 centímetros. La he dejado acá el largor, ¿listo? Yo pensé que estábamos haciendo Igor. No, Igor para la próxima clase, ¿listo? Pendientes todos con Igor para que lo aprendamos a hacer la próxima clase. Yo creo que hoy terminamos a puerquito, hoy sí lo terminamos. La próxima clase sería el miércoles, ¿listo? Miércoles, vamos día por medio. De lunes a viernes, día por medio. Próxima clase el miércoles. Mire lo que estoy haciendo acá. Ah, bueno, vamos a adelgazarle acá un poquito, en esta partecita, mire, con el dedito, y vamos a doblarle esa partecita. Vamos sacándole ese puntito de pie, de esta manera. Pero esta parte, acá alrededor del piecito, vamos a adelgazarle un poquito. Y nos queda de esta manera. Entonces, yo se lo voy a correr así como hacia el ladito, acostadito, el piecito. Y acá, donde va a tener contacto con el cuerpo, acá usted lo ubica en cualquier frente, aquí no importa. Entonces, aquí donde va a tener contacto con el cuerpo, vamos a presionarle un poquito, mire, vamos a presionarle ahí un poquito para que tome la forma del frasco. Fíjese. Vamos a tomar pegamento y vamos a ponerle ahí un poquito. Mire, yo siempre que me unto los deditos del pegamento tengo acá una toallita. Una toallita húmeda para limpiarme. Miércoles 7 pm, hora de Colombia, la misma hora de hoy. Miércoles 7 pm haremos a Igor. Porque yo creo que hoy terminamos a puerquito, sí. Yo creo que hoy sí lo terminamos. Entonces el miércoles vamos a hacer a Igor. Miércoles a Igor, prográmense, pongan la alarma. Listo, la patita ya está. Vamos a hacer la otra exactamente igual. Hola Carolina, hola Chayito, hola Cris, hola Fabiola. Listo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Polita. Después de que terminemos a Igor, ¿qué otro personaje de Winnie Pooh quiere que les enseñe? ¿Me pueden escribir? Escríbeme en los comentarios. ¡Ay, le enterré yo la uña a esto! ¿Cuál quieren? Está Tiger, está el canguro, hay un elefante súper bonito, me parece bonito. Está el conejo, está el búho. ¿Qué otro personaje, después de que terminemos al burro, quiere que les enseñe? Bueno, aquí vamos a tomar la misma cantidad y hacemos lo mismo. Es, hacemos la bolita, hacemos la lágrima. Yo aquí lo voy a calcular con este. Adelgazamos la parte aproximadamente como, ¿cuánto? A ver, ya les digo. Aproximadamente como unos 2 centímetros, un poquito más. De acá, desde la punta hasta acá. Entonces lo vamos a poner acá sobre la mesa y vamos a adelgazarle acá un poquito. Y vamos a sacarle esa, doblarle esa punta hacia arriba.
para que se forme la patita. Y listo, eso es todo. Pero voy a quitar un poquito que agarre mucho. Entonces, esta piernita va dobladita. Fíjese, va dobladita. ¿Cómo la hacemos? Entonces, bueno, aquí aplanémosle donde va pegado contra el cuerpo del frasco. Ganó Tiger, Tiger. Listo, vamos a hacer a Tiger. Después del burro, hacemos a Tiger. Acá yo le presiono un poquito para que tome la forma del frasco. Entonces, acá fíjese, con un estilete, más o menos a la mitad de la pierna, vamos a hacerle una marquita. ¿Listo? ¿Para qué? Para poderla doblar. Le vamos a doblarla. Y aquí vamos a presionar para sacarle como una rodillita del personaje. Y nos queda así. Aquí vamos a hacerle otro pliegue que sale acá. Siempre sale como dos pliegues cuando se dobla la pierna, como en forma de V. Creo que se note. Ahí se forma el plieguecito. Y esta patita, entonces se la voy a doblar hacia adentro un poquito, o levantar un poquito, ya que así he visto que sale en fotos con esta patita así. Ponemos pegamento y pegamos. Entonces aquí vamos a pegamos ahí del ladito, presionamos para que, sobre todo presionemos aquí como en el borde, para que como que parezca, para que vea que está unido al cuerpo, sí, y no se vea como despegado o como que esta parte, como que está ahí, como que le pusieron el pedazo de masa. No, es como presiono ahí para que listo, aquí voy a juntarle más. Listo, ya llegamos acá. Voy a hacerle los bracitos. Los bracitos es lo mismo, bueno, parecido, pero con menos masa. Entonces, ya les digo que cuánta masa. Hola Liliana. Ya les digo qué cantidad de masa. ¿Cuántas compartidas llevamos? ¿Llegamos a las 1000 o no llegamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas compartidas llevamos? Para sortearles el otro cupo para el curso de Winnie Pooh. Entonces, para cada brazo vamos a utilizar, esperé que prenda, 20 gramitos para cada bracito, ¿listo? 20 gramitos. Hacemos bolita, mire la bolita con las palmas. Usted debe darle vuelta, vuelta y presión para que eso no le queden líneas ni grietas. Si le quedan líneas y grietas, dele más fuerza, dele con más, dele más vueltica. O se pueden ayudar contra la mesa también, y en contra la mesa le han dado movimientos circulares hasta que se le borren las líneas y las grietas. Eso es importante. Entonces, vamos a hacer de nuevo la forma de lágrima alargada, ¿sí? Esa es la forma de lágrima, que aquí es la parte más ancha y aquí se va adelgazando hasta arriba, como una gotica de agua o como una forma de lágrima, pero esta es una lágrima alargadita. Entonces, a ver, esto iría hasta acá, ya les digo que largo el bracito. Entonces, ustedes lo van a hacer y van a tener 7.5 centímetros de largo. Vamos a dejar aproximadamente como un centímetro y de ahí vamos a empezar a, mire, con el borde del dedito, vamos a empezar a adelgazar esta parte que sería como la parte de la muñeca del bracito de nuestro puerquito. Y vamos a presionar un poquitico, sobre todo en el borde, para generar esa manita, mire, esa manita de él. Y acá donde tiene contacto con el cuerpo vamos a presionarle también para pegarlo. Listo, entonces esto va a ir acá y esto viene acá. Muy bien, entonces fíjese, esto es importante.
Voy a quitarle la tapa para que ustedes vean dónde lo estoy pegando. No voy a hacer que ustedes la pongan desde acá y luego cómo lo vamos a abrir. Entonces, ¿cuántas compartidas llevamos? ¿Quién me puede decir? Si llegamos a las 1000 o no llegamos. Recuerde que llegamos a las 1000, otro sorteo así rápido como lo hicimos ahorita para el curso de Winnie Pooh. Entonces mire, esto es importante. Deben de tener cuidado de que no sobresalga la masa acá, más arriba, donde va la tapa, porque si no, entonces ¿cómo abre? Se lo miden, que no tenga interferencia ahí, listo, está súper bien. Voy a poner acá un poquito de colbón. Listo, entonces aquí le puse un poquito de pegamento y vamos a pegarlo ahí. Listo, repetimos el mismo proceso. El mismo proceso para la otra manita. 638. Vamos, que si sí se puede. Comparta por Messenger, por su perfil, por WhatsApp, por grupos. Entonces, de aquí calculo yo, hago la bolita. Acá se me quedan congelados los mensajes. Un frasco como el de puerquito, acá en Colombia. Bueno, yo tengo que hacerles un video, les tengo prometido un video de cómo sacarle los costos a las figuras, pero un frasquito de estos barato por ahí 50, y eso barato porque es que los materiales han subido demasiado. Y depende, porque si usted lo va a dar, no sé, si lo va a rellenar de dulces o no sé, de pronto para un regalo, para de amor, amistad, no sé. Yo les voy a hacer un video para que puedan ver bien cómo es el costo, cómo le sacamos el precio a nuestras figuras, según desde lo que yo he aprendido. No soy un experto, pero lo que me ha servido, lo que he aprendido, se los voy a estar dando en un video para que espero les ayude. Simplemente es sumarle el costo de los materiales, el costo de sus horas de trabajo, de cuánto duró haciéndolo, y le agregamos ganancias. Eso es todo. Pero se los voy a explicar bien en un videito para que lo puedan entender mucho mejor. Entonces mira, acá ya tenemos la otra manita y la pegamos acá sobre el bordecito. Listo, ahí. Acá la monté un poquito ahí encima de la otra manita. Vamos a traer la tapita. Entonces mire, fíjese en eso, que no genere interferencia. Listo, entonces, listo, ya. Vamos a tomar de nuevo color piel, vamos a modelar la carita. Fíjense cómo vamos a hacer la carita. Voy a hacer campito, voy a poner esto por acá atrás. Vamos a utilizar la esferita para la carita. Esferita de copor, 5 centímetros de diámetro. Sí, hay gente que... La gente le quiere poner el precio a uno, sí. Es verdad, el trabajo de uno, le quieren poner el precio y no... Eso no puede ser. Entonces, mire, vamos a tomar la cantidad de masa aproximadamente al volumen de la esfera. Voy a poner otro poquito. Ya les digo la medida. Voy a ponerle acá otro pedazo. Si ya estoy tratando de organizarme bien. Todavía les debo de subirle el video a YouTube, el de las...
todos los videos de la clase pasada, todos los que vimos, el de los dinosaurios, el de los frascos de dinosaurios y lo de la ballena, el vallenato chiquitico bebé. Me falta grabarles la parte de las sombras para subírselos a YouTube, entonces espero esta semana ya subirle todo junto con las clases de esta semana y poderles grabar. Ya le tengo varios pedidos, varios videos pendientes. Les tengo pendientes el de resinado de la tacita que hicimos para el Día de las Madres, que es de un colibrí. Les debo el video de esa resinada, de cómo se resina para pegarlo en pocillos, en tazas, cómo se resinan. Ese video se los debo. Les debo el de los costos y el de subirle todos los videos que hemos hecho acá, todas las clases de Facebook. Bueno, temas o menos. Voy a poner otro poquito. Creo que le falta otro poquito. Ya les digo qué cantidad de masa estamos o vamos a usar para la carita. Sí, muchos pendientes con ustedes. Les he prometido demasiado, ¿eh? Siempre salen pedidos, salen cosas. Y corra por un lado y corra para el otro. Pero todo esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para que aprenda, que les, ojalá les pueda aportar, que les pueda servir lo que les explico. Y no olviden compartir, seguir la página. Listo, mira, ahora sí tenemos más o menos el mismo volumen de la esferita, que en peso sería, vamos a ver, en peso, el peso. Tengo 87.5 gramos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la bolita sin líneas y sin grietas. Vamos a compartir. Para los que van llegando, estamos haciendo a puerquito. La próxima clase, que sería el miércoles, vamos a hacer a Igor. Y si llegamos a las 1000 compartidas, estamos sorteando otro cupo para el curso de Winnie Pooh. Para los que quieran más información del curso, escríbanme acá al WhatsApp y ya les envío toda la información. El de Winnie Pooh va a estar en $8 o 35 mil pesos colombianos hasta el 21 de septiembre. Prácticamente tienen 2 semanas con la oferta. Después quedan $10, después de esa fecha, después del 21 ya quedan $10. Bolita, listo, tenemos la bolita ya. Vamos a aplanarla. Aplanemos. Y vamos a hacer un huequito. Vamos a aplanar ahí dentro. Si quieren también lo pueden hacer así. Si lo haces así, nos aseguramos de que solamente estamos aplanando la parte de adentro. Y la idea es que nos quede acá toda la masa acá alrededor para poderla hacerle el forrado con prolongación. Entonces mire, hacemos el hoyito, agarramos la esferita que ya tiene el pegamento, ya se secó. Vamos a incrustarla ahí y vamos a pegarla bien. Mire, eso es importante, peguémosla súper bien y vamos subiendo la masita, pero asegurémonos de que presionen bien esa masa para que por dentro no vaya a quedar nada de aire, porque es que ese aire, cuando quedan aire por dentro, eso se sopla y nos daña todo el modelado. Entonces vamos a peguemos bien esa masita ahí, mire, vamos subiendo la masita, pero vamos pegándola bien, que no se genere aire. Acá vamos uniéndola, acá vamos pegándola, vamos, sigamos subiendo la masita acá, mire, vamos pegándola, vamos cerrando todo eso, pero vamos asegurándonos de que no quede nada de aire. Peguemos bien esa masa porque no queremos que queden nada de aire por dentro. Listo, lo cerramos. A ver qué han escrito por acá. Listo, entonces bueno, ahora sí vamos a terminar de acomodarlo. Vamos a modelarle acá la punta, que es la prolongación que le estamos sacando de la masa. Entonces aquí está la esferita y acá, de aquí para arriba, está lo que es la masa. Entonces vamos a alisar con los deditos y vamos a cerrar
esas arruguitas, estas grieticas ahí que nos han dejado, que nos ha quedado. Me ayudo con la palma de las manos, vamos a alisarlo todito para quitarle un poquito esas huellas de los dedos que le vamos, las marcas que le vamos dejando. Me ayudo con las palmas. Mire cómo lo voy haciendo. Te vamos alisando. Vamos alisando así con la yema de los deditos, lo voy deslizando para que aquí me estoy achatando todo esto, que fue la punta que dejamos de masa. No pierdan la parte de arriba, que esta es la parte donde está la esferita. Esta es la parte donde está la esferita. De aquí para abajo es donde está la masita, porque ahí es donde vamos a modelarle toda la cabecita de nuestro puerquito. Bueno, Igor, para la próxima clase, súper, súper pendientes. Vamos a hacer a Igor. Bueno, vamos a 5. ¿En qué? ¿Cuántas compartidas llevamos? Acá me salen que van 710. Estamos solamente a 300. 300 compartidas y otro sorteo. Todos que se van uniendo, vamos a compartir. Llegamos a los 1000 y sorteamos otro cupo para el curso de Winnie Pooh. Vienen los dos Winnie Poohs. También son frascos con su colita, mire. Listo, mire. Ya alicé todito la prolongación que está acá, acá la esferita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con el borde de nuestro dedito, el borde de nuestro dedito, hola Miriam, mire, con el borde de los deditos, mire, más o menos, acá está la esferita, ¿sí? Vamos a tener presente más o menos hasta donde llega la esferita, y hasta donde llega la esferita, ahí vamos a presionar desde los laterales todo esto hasta el otro lateral, haciendo esa marca donde van a ir ubicados los ojos. ¿Sí ve? Te repito, acá volvemos a repasarlo. Desde los laterales vamos dándole presión, presión, presión hasta el otro lateral. Así. Nos va quedando esto de esta forma. Así de perfil y así de frente. ¿Listo? Entonces, siempre cuando hacemos la marca, queda este borde. Este borde vamos a suavizarlo. Vamos a suavizarlo. Profe, ¿qué valen los Winnie Poohs? El Winnie Pooh es un curso que tiene un costo de 35 mil pesos hasta el 21 de septiembre, o $8 si está en cualquier otra parte de otro país. Los medios de pago me escriben, yo se los paso. Listo, tenemos esto. Ya alicé todo esto. Entonces, mire, esta parte de los laterales vamos también a suavizarla hacia adentro y hacia arriba y hacia los lados para que no se marque tanto. Vamos a achatarle un poquito. Vamos a subir acá la masita. ¿Para qué? Para que sobresalgan un poco más las mejillitas. Yo quiero subirle las mejillas. Yo quiero que sobresalgan más que esta parte, ¿sí? Las mejillas deben de sobresalir más que esta parte. Listo, acá acomodo todo. Listo, tenemos esta parte así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde van los ojitos, desde la parte que hicimos la línea que acabamos de hacer, la marca. Profe, ¿la clase queda grabada? Sí, la clase queda grabadita, para que la puedan ver. Entonces, mire, vamos a presionar acá. ¿Dónde va a ir como la cuenquita de los ojitos? Así. Queda así. Entonces, como vemos, queda toda la marca, pues como muy brusca, digámoslo así. Entonces vamos a suavizarla. Suavizamos, suavizamos a los lados, suavizamos por acá. Y acá, bueno, aquí vamos a bajarle un poquito. Mire, mire lo que estoy haciendo acá. Estoy suavizando esta masita como bajando un poquitico las mejillitas, ¿cierto? Mire,
¿Para qué? Para que la nariz, que sería esta parte, me quede más alta que las mejillas. Así como se ve acá. Mire que la nariz, mire, está más arriba y acá están más abajito las mejillas. Entonces aquí vamos a suavicemos toda esta marca que nos ha quedado, suavicémosla para que no quede así como tan brusca, tan marcada. Suavizamos. Y la parte como buscamos la nariz, entonces, de nuevo, con el borde de alguien me preguntó algo. ¿Qué altura tiene el frasco de burrito? El burrito igual, el mismo que estamos utilizando hoy. Tiene 7.5 más o menos de altico. Entonces mire, con el borde del dedito vamos a empezar a buscar alrededor de la nariz, presionando. Mire que estoy presionando, espero se esté notando, alrededor de la nariz, como esa curva, como esa forma de U. Vamos marcando, presiono hasta acá arriba. Y fíjese cómo se va formando la nariz. ¿Sí ven? Repito, mire acá, voy presionando, yo presiono y lo vuelvo y lo repaso para que se siga marcando más. Y me salga este volumen de masa que es el que necesitamos. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hicimos la marca, volvemos y suavizamos. Como les digo, siempre hay que suavizar todas las marcas que le hagamos. Suavizamos. Y la punta de la nariz, vamos a sacarla un poquitico. Y acá la punta vamos a aplanársela. Porque esto es un cerdito. Es un puerquito. Mire cómo va quedando. No sé si es mi internet, pero me saca cada 2 minutos del en vivo. ¿Alguien está? ¿Cómo les parece la transmisión? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Por favor, avísenme si se llega a cortar, si no se llega a entender, porque la idea es que esto les quede bien clarito. Me pueden escribir que les si se ve bien la transmisión. Me dicen. 717. Ahí me salen 717. No sé si ha subido más las compartidas. Listo, mire. Tenemos la trompita. Esa es la trompita. Entonces, con el mismo borde del dedito, vamos a irnos por acá, vamos a marcar como, lo miramos de perfil, hasta la mitad de la carita, esa es donde llegan las mejillas. Entonces, esta parte vamos a darle esa forma, una forma curva, que es hasta donde, como que, donde finalizan las mejillas. Entonces vamos a marcarle esa partecita. Lo mismo para el otro lado. Acá, mire acá, presiono, vamos buscando esa forma redondita de esas mejillitas. Listo. Entonces acá y acá voy acomodando y suavizo. Entonces vamos así, va así, nos va quedando. Listo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos modelada la nariz. ¿Cómo modelamos la boquita? Mira esa sonrisa que tiene. Entonces voy a utilizar por aquí un pincel de goma. Le voy a untar un poquito de crema, el pincelito, para que no se me vaya a quedar pegado. Listo, entonces mire, aquí al ladito de la nariz, mire, fíjense en esta parte, acuérdense que hicimos una marca. Bueno, de ahí hacia abajo, calculemos la mitad, ahí va el punto, al lado de la nariz. ¡Pum! Hacemos el punto. Al lado de la nariz, ¡pum! Hacemos el punto. ¿Listo? Esas son las comisuras o los extremos de la boca. No olviden compartir, todas las personas que van llegando. Recuerde que faltan 300 compartidas y llegamos, hacemos otro sorteo para el curso de
Winnie Pooh. Listo. Entonces, mire, esto es importante. Mire, mire, aquí lo voy a acercar más para que me puedan ver bien. Mire, esta parte. Acá queda un círculo, ¿cierto? Que es el que hemos marcado. Entonces, la, de la parte de la mitad hacia abajo de ese círculo, que sería esta parte. Mire la que le estoy señalando, esta parte. Entonces, vamos a presionar acá. Así. Y vamos a presionar acá. Y hundimos acá el punto. ¿Listo? Lo mismo acá. ¿Para qué? ¿Eso para qué es? Para separar mejillas de... las mejillas del... del mentón. Entonces acá presionamos con el pincel. Mire, separo las mejillas de la parte del mentón. ¿Listos? Entonces... acá voy suavizando, suavizo siempre todas las marcas. Y la mejillita vamos a subirla un poquito. Subirla un poquito. Bueno, listo. Tenemos esto acá. Voy a tomar acá el cuchillito que se me hizo. Entonces, mira acá. Vamos a marcarle desde aquí, desde la comisura. Vamos a marcarle una U. Una U, la vamos marcando. Acá una U. Va parecido al pool modelado, ¿verdad? Solo... nariz no. Es parecido porque Winnie Pooh tiene otras características. Que es la que es... la que refleja Winnie Pooh, y esas son las que vamos a ver en el curso. Entonces, mire, vamos a sacarle acá boquita. Desde aquí a la comisura damos vueltica, listo. Sacamos el labio. Y ese sería el mentoncito de nuestro puerquito. Mira cómo está de sonriente. Listo, vamos a traer el frasco. ¿Dónde hice el frasquito? Lo mandé por acá atrás. Listo, esto va a ir acá. Ahí lo vamos a pegar. Vamos a ponerle de una vez el pegamento. Acá. Listo. Vamos compartiendo. Vamos a... ¿llegamos o no llegamos? Ya vamos a acabar acá. Usted me dice si llegamos o no llegamos. Listo. Acá, mire, se me volvió acá. Aclararle, subirle un poquito las mejillitas ahí un poquito. Listo. Entonces vamos a pegarlo ahí. Mire. Entonces, mire, vamos a, al lado de la nariz, vamos a hacer un punto, al lado de la nariz vamos a hacer otro punto. Donde van a ir los ojitos, ¿listo? Entonces, voy a tomar un pedacito de color negro. Profe, ¿cuántos serían pesos argentinos el curso del león? Escríbame, envíame un mensaje en WhatsApp. El WhatsApp que está acá. Y les digo el precio en moneda de su país y los medios de pago. Los medios de pago están para otros países por medio de PayPal o Western Union, que están en todas las, casi en todos los países y las ciudades. Existe Western Union, donde pueden ustedes pagar en efectivo con moneda de su país, y si no, sería PayPal. Entonces voy a tomar acá un pedacito de negro. Muy chiquitico, este sin ni para qué lo es la medida, o sea, es un pedacito muy pequeñito que quepa en el huequito que hicimos. Pero con, antes con un palito voy a ponerle pegamento dentro. Ahí adentro. Ahí adentro. Y le voy a poner acá, en el huequito ahí,
el puntico o la bolita. Creo que le hice muy huequito, mucho huevo, muy hundido. Voy a ponerle otra bolita ahí para que me rellene eso. Entonces vamos acá. Setecientos catorce. Compartan en Messenger, en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, en su perfil. Listo. Ahora voy a ponerle acá un poquito de pegamento acá en el bordecito. Y voy a tomar un pedacito de negro. Hola, profe, apenas llegando. Hola, Matiuska. Bienvenida. Jenny dice que van 728. Mire, aquí hice una tirita y se la pegamos ahí. Aquí para la otra tirita la ponemos ahí, pero las pegué como muy alejaditas, es pan más acá. Pero vamos a quitar y voy a limpiar porque las pegué mal. Voy a untar acá un poquito de agüita, vamos a borrar. Para que encimita los ojitos. Listo, te vamos a pegarlas de nuevo. Te más o menos como encimita los ojitos, como del borde arriba, ahí, pum, ahí va la cejita. Desde el bordecito hacia arriba, pum, ahí va las cejitas. ¿Listo? Vamos a hacer las orejas. Orejas, ¿dónde están las orejas? Color rosadito. Ah, bueno, al rosadito yo le puse un poquito de... No, al... Bueno, las podemos hacer rosaditas. Sí, rosaditas están bien, para no complicarnos. Entonces, mire, para cada oreja, ya con esto vamos a finalizar. Queda escrito por acá... ¿Qué pregunta hay? Con lo que me cuestan las caritas. Hola, profe, ya. Profe, casi nueva. ¿Cuántos personajes de ellos ha hecho? No, hasta hoy comenzamos. Hasta hoy comenzamos la serie de personajes de Winnie Pooh. Hasta hoy comenzamos. La próxima clase vamos a hacer a Igor. Allá lo tienen allá atrás, a Igor. También son frascos, todos los estamos trabajando sobre frascos. Miércoles 7 p.m. hora de Colombia estaremos haciendo aquí en Igor. El Igor yo creo que se nos van dos clases, creo, porque tiene muchos pasos, pero también son fáciles, son sencillos. Mire, estoy tomando acá 11.6 gramitos para cada oreja. A ver, calculo acá. Entonces, ¿qué hago? Me encanta en especial Tiger. Vamos a hacer a Tiger después del burro, entonces. La mayoría quieren a Tiger. Vamos a hacer a Tiger. Hacen bolita. Forma de lágrima. Y vamos a aplanar. De esta manera. Pero por dentro vamos a presionarle para que genere como huequito. Digamos así, como un hundidito. Que quede ahí cóncavo. Mire. Como una cucharita. Y acá la puntita, vamos a sacarle punta y vamos a darle una curvita. Así. Miren.
le doblé este bordecito. Repito el mismo proceso y sacamos la otra oreja. Y ya con eso estamos finalizando la clase del día de hoy. Faltaría esperar que seque para hacerle las sombras y las luces. Eso se lo muestro. Toca esperar que se seque. Entonces, en estos días, apenas se seque, yo les grabo cómo le pongo las luces, cómo le pintamos las sombras y se los monto al canal de YouTube. Así que también súper pendientes por el canal de YouTube, porque ahí les subo toda la clase completa sin leer comentarios. De todas estas partes yo la edito, solamente dejo lo que es el proceso. El proceso y completo, terminado con la pintura. Hola Rosa, dice, buenas noches, hola, buenas noches. Una pregunta, el taller queda grabado, gracias. Sí, acá les queda en la página para que lo vean, para que mañana sigan compartiendo, para que más personas lleguen, para que más personas nos acompañen toda la semana y aprendan. Eso es lo importante, que aprendan, porque como ven acá estoy dando todo, no estoy omitiendo nada. Le estoy dando todo, paso a paso para ustedes. Y lo bueno es que sea compartido para que muchos también aprendan, ¿sí? Porque ¿qué sacó? Estar dando todo y se ha visto por pocos. Entonces, vamos a estar compartiendo para que más personas alcancen este video, más personas aprendamos, sigan aprendiendo. Además que estos cursos, que lo aprovechen, que estoy dándole estos cursos gratuitos y que lo puedan aprender, que les sirva, que puedan vender. Mire lo que estoy haciendo acá. Estoy presionándole acá con algo que tenga punta. Le hago esta marquita para que a ustedes les pueda, ojalá, servir. Para que, no sé, para que hagan un regalo, para que sigan aprendiendo en el mundo del modelado, para que vendan, para lo que necesiten. Por acá yo tenía unos palitos. ¿Qué se me hizo los palitos? Parece que se me perdieron los palitos. Palito. Listo, palito aquí llegó. Con un pedacito de palito. Voy a quitar un pedacito. Miren. Vamos a traer nuestro puerquito para acá, que está muy lejos, acá. Entonces las orejitas, mire dónde van, acá. Esos ojitos son de masas, pueden usar perlas, sí, pero hoy lo hicimos con masa, todo lo hicimos con masita. Acá ya les queda la clase, les vamos a poner esos cachos, no mentiras, no son cachos. Voy a untarle pegamento al borde de la orejita y se la vamos a aplicar ahí. Ahí, mire cómo va quedando nuestro puerquito. Mira, así va quedando. Nuestro puerquito. ¡Listo! Ya hemos terminado. Vamos a esperar a que seque. Y en estos días, esté pendiente aquí de la página. Mañana les publico quién fue el ganador o la ganadora del primer cupo. Estén pendientes para la clase, Igor. Miércoles 7 p.m. Haremos la misma dinámica. 500 compartidas y sorteamos otro cupo. Así que súper pendiente la próxima clase. Compartan la publicación. Compartan el evento. En estos días, ya cuando se seque, entonces les grabo el proceso completo y se lo subo ¿dónde? Al canal de YouTube, para que vayan y lo sigan, se suscriban, activen campanita también. Sigan la página aquí para que no se pierdan. Tienen que sigan la página y al ladito sale una campanita. Ahí dale recordar todas las notificaciones, porque apenas empieza el próximo miércoles, ¡pum!, les aparece. Entonces así no se lo van a perder. Vamos a hacer próxima clase. ¿A quién? Al burrito Igor. También frasquito. Súper, mire,
esa cosa. Vamos a hacer al burrito. Próxima clase, miércoles 7 p.m. ¿Listo? No olviden, cualquier información, me escriben al WhatsApp para el curso de Winnie Pooh. Mire su colita. El curso de Winnie Pooh vienen los dos, así que pendientes. Viene el clásico y este disfrazado de conejo. Y los que ya están en el curso del león, nos vemos el viernes. Aún se pueden sumar. A ver, león, ¿qué se hizo el león? El leoncito, entonces nos vemos. Los que quieran sumar al curso todavía pueden, está en promoción todavía, en $5 o 20 mil pesos colombianos. Listo, con esto me despido con el león. Mire, dándole chao, les dice chao a todos. Nos vemos el miércoles, espero les haya gustado. No olviden seguir la página, súper pendiente, conectado con todas las publicaciones, por las historias, por todo, para que sepan todas las novedades. Y nos vemos, cualquier información de los cursos, aquí a nuestro número de WhatsApp. Y no olviden que no se trabaja con las manos, sino con el corazón. Nos vemos.